No, 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 tiene que ser tú solo. ¿Pero y por qué? No le puede decir a nadie, a discreción tiene que ser. Como quiera un problema. Si traigo dinero es malo y si no también. ¿Eso es legal? Explícame, ¿tú estás haciendo algo raro? Bueno, mi hermano, esto está lento aquí. Yo mejor me voy. Bueno, está bien. Yo me voy a quedar aquí a ver si aparece algo. Bueno, papá, si no ha aparecido en todos estos ratos que uno tiene aquí, no va a aparecer. ¿Qué es lo que, papá? Ey. Te tengo un trabajito excelente. Oh, pero dime si el trabajo cuenta conmigo. Bueno, esta es tu oportunidad. Tú solamente tienes que ir a la oficina de envío, pasar tu cédula y ellos te van a entregar un paquete, un sobre amarillo. Tú lo que tienes que traerme es ese sobre amarillo y fácil, te va a ganar 1,000 pesos en menos de una hora. ¿1,000 pesos en menos de una hora? Pero eso yo no me lo gano ni en un día de trabajo. Ey, despierta, te veo como pensativo y en duda. Eso es legal. Yo no lo hago porque tengo problemas en la cédula. Pero me dijeron, si tú no puedes hacerlo, busca una gente seria y honesta que pueda. Y el primero que me llegó a la mente fuiste tú. Bueno, hay que pensarlo muy bien. Bueno, será para rápido. 1,000 son 1,000. Aunque ya yo lo pensé, yo lo hago. Excelente. Dame tu cédula y tu dato personal. Siguiente. Salud. Buenas, ¿qué va a realizar? Un retiro a mi nombre. Permítame su cédula, por favor. ¿Quién la envía? José Antonio González. Firme aquí, por favor. Mire, pasa buen día. Ya yo estoy aquí, baja. Ok. Hey, Rafael, dime, ¿cómo te fue? ¿Resolviste? Sí, todo fue súper rápido. ¿Viste? ¿Te mordieron? No, eso es legal. Sí, yo llegué y no había nadie delante de mí, yo era el único. Dalo ahí, mi hermano, 2,000 pesos en menos de una hora. Gracias, patrón. Tranquila, tú sabes. Nítido. ¿Qué es lo que es, Rafael? Vamos. Ey, vámonos de una vez, ¿qué es lo que es? Ey, ey, Rafael, aguante, espérate, por favor. Ven acá. Dame un segundo. Está bien, dale. Dime a ver. Te tengo otro encargo. ¿Es verdad? Sí. Pues déjame entonces llevarlo a la plaza o me voy con él por ahí mismo. No, no, no. Tiene que ser tú solo. ¿Pero y por qué? Es que no se puede confiar en todo el mundo, Rafael. Hay mucha gente con malas intenciones que tú no conoces. Despáchalo y dile que se te presente una emergencia. Está bien, yo le digo. Anthony, mira, yo recordé que tenía algo urgente que hacer y no voy a poder llevarte al trabajo hoy. ¿Pero cómo así, Rafael? Tú eres mi motorista fijo y ya está tarde. Yo sé, pero hoy no puedo. Ve a la esquina ahí y consigue otro. Está bien. Nítido, pues tú sabes. ¿Y tú no piensas trabajar hoy? Pero ya yo trabajé. Ah, ya tú trabajaste. Tú llevas varios días que tú llegas aquí en 2 o 3 horas y traes dinero como que tú trabajaste 2 días. Explícame, ¿tú estás haciendo algo raro? Oye, ahora uno tiene que matarse trabajando para cobrar bien. Bueno,
Recuerda que mañana tienes que llamarme bien temprano con las niñas al hospital. Yo no puedo perderme esa cita. Como quiera un problema. Si traigo dinero es malo y si no también. ¡Hey! ¿Qué dices, empresario? ¡Hey! Tranquilo. Hoy te tengo un encargo especial. Te vas a ganar 5,000 pesos. ¿5,000? ¿En serio? Mi jefe quiso premiarte por tu lealtad y por lo honrado que eres. Pero esta vez tienes que tener cuidado porque es una suma muy grande. No le puedes decir a nadie. A discreción tiene que ser. ¿De acuerdo? A nadie. Noelia, vengo ahora. ¿A dónde vas? Recuerda que tenemos que irnos. En 5 minutos, yo vuelvo, rápido. Está bien. ¿Lo vas a retirar todo? Sí. Deme un momento, tengo que notificar a mi jefe para que me autorice este retiro. ¿Pero cómo así? Porque ya yo he retirado en otra sucursal y nunca me han dicho que hay que notificar nada. Disculpe, señor, son las políticas de la empresa. Ok, está bien. Caballero, por favor, pase a la segunda puerta. Ahí lo están esperando. Ok. Saludo. Puede tomar asiento. ¿Usted es el señor Rafael de la Cruz? Sí, señor. Tengo para informarle que usted será arrestado por estafa, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. En complicidad con una banda, la cual se le ha estado dando seguimiento, y usted es el principal sospechoso. ¿Qué? ¿Cómo así, señor? No, yo no soy la persona que ustedes creen. Mire, yo solo hago el trabajo de delivery por un pago. Tiene que creerme. Quisiera creerle, señor, pero tenemos pruebas suficientes que lo incriminan. Seguridad, pase por una oficina que tenemos el sospechoso. Señor, por favor, mire, tiene que creerme. Ese no fui yo. Yo tengo familia, ayúdenme. Rafael, tranquilo. Rafael. Rafael. ¿Y qué fue, muchacho? Estuvo muy malo ese sueño. Párate de ahí que no tenemos que ir, vamos a llegar tarde. Vámonos. Ven, mamá, vámonos. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que fue un sueño. ¡Ey! ¿Qué dices, empresario? Te tengo un encargo especial hoy. ¿Usted es el señor Rafael de la Cruz? Sí, señor. Tengo para informarle que usted será arrestado. Usted será arrestado. No, mira, yo no quiero ningún trabajo ni nada que ver contigo. Noelia, vamos, no ven. Oh. Bueno, tú te lo pierdes. Eran 5,000 que te iba a ganar. Mira, papá. Te tengo un trabajo excelente. Te quiere ganar 5,000 en menos de una hora.